El taller se divide en dos etapas. Una primera etapa que es más de partitura de movimiento, más de investigación con el cuerpo y de voz. Y cuando ya estamos así, ya que el cuerpo y la voz ya nos dejamos llevar un poquito por los ejercicios que yo les voy guiando y ya voy viendo yo, pues mira, para este personaje le vendría bien, y para este personaje le vendría bien. Y ya suelo repartir los textos en enero o en febrero. Y eso, y este año he querido dar textos más realistas, porque normalmente doy textos más expresionistas, más poéticos. Y este año quería algo fresquito. Fresquito, pero sin dejar de trabajar teatro de investigación, sin dejar de trabajar el cuerpo y voz. Entonces, la partitura de movimiento que teníamos los primeros meses, desde ahí hemos partido para hacer la creación del personaje. Que no es llegar a estudiarte el texto y hacerlo aquí como han hecho hoy. Detrás tiene un trabajo súper cocico. Y este sería el resultado o el proceso de trabajo. Me parece formidable que haya mujeres a las que les guste seducir. Mujeres que sepan seducir y mujeres que sepan casarse. Mujeres que huelan a perfume. Y mujeres que huelen al bocadillo de la merienda de sus hijos a la salida del colegio. Formidable que las haya muy dulces. Encantadoras. Coquetas. Contenta con su feminidad. Francamente me alegro por ellas. Porque les conviene las cosas tal y como son. Lo que ocurre es que yo no soy ninguna de ellas. O soy todas a la vez. No lo sé. Aquí os dejo mis cinco mujeres, mis cinco neurosis, mis cinco pecados capitales. ¡Que comience la disección! ¡Quirófano! El amor no tiene otro deseo que el de realizarse. Pero así como el amor te corona, igual te crucifica. Te prepara para desnudar. Te muela hasta pulverizarte. El amor no da nada sino de sí mismo. Y no toma nada sino de sí mismo. El amor ni se posee ni se deja poseer. Porque el amor es suficiente en el amor. Poseer a una persona es el dueño del animal más raro, del animal más exótico. Es el que más se me parece, camina en dos piernas, come y habla, y a veces hasta piensa lo que habla. Hoy todo lo hemos hecho igual, pero distinto. Hoy hemos comido de platos diferentes y no nos preguntamos si estaba bueno. Y duermes. Y yo estoy despierta. Y cuando despiertes me encontrarás dormida.
Hoy nos hemos hablado al mismo tiempo y no nos escuchamos. Hoy me tomé el trabajo de saber a dónde mirarías en cada momento y así mirar a otro lado. ¿Podríamos cambiar el sofá? ¿Qué haríamos con el viejo? ¡Y de vacaciones! ¿Para ir a dónde? ¿Invitar a los vecinos? ¿Para celebrar qué? La floración de cerezo. Dicen que los japoneses hacen esto en primavera. Invitan amigos a admirar su cerezo, beborroteando té sin decir nada. Ay, mejor no tardar. Los primeros pétalos ya se caen. ¡Como mis cabellos! ¿Tus cabellos? Empieza por uno y luego te quedas calvo sin darte cuenta. ¿A quién podríamos invitar? ¡A los amigos! La gente nunca está disponible. Oh, si le avisas de antemano. Les invitas a tomar una copa y sacan sus agendas. En vez de tomar una copa, discutimos una posible fecha. A la semana siguiente te llaman y te dicen que ya no pueden. ¡Y fijan otra fecha! A mí cuando me da la gana de tomar algo es enseguida. Dentro de 2 o 3 semanas, a lo mejor ya no tengo sed. ¡No hay más improvisación! ¡Ay, quizá justamente porque la gente tiene miedo de aburrirse! Ya verás. No estarán dispuestos. Te van a proponer una fecha. Mientras tanto, los pétalos del cerezo estarán por el suelo. ¡Ah! Oh, un tapiz de pétalo. Es muy bonito también. Hoy hace buen tiempo. ¿Qué tiempo hará dentro de un mes? Además de hacer coincidir sus agendas, tendrías que consultar el servicio meteorológico. Invitar amigos se vuelve más complicado todavía que prever un eclipse. ¡La gente está siempre agobiada! ¿Qué tendrán tan interesante que hacer para no tener un momento libre para tomarse una copa de improviso con su mejor amigo? Yo trato de permanecer disponible, pero nunca hay nadie libre. Entonces, me aburro. ¿No te aburres tú? ¿Contigo? ¡Jamás! ¿Y si a pesar de todo nos tomamos esa copita? ¿Los dos? ¿Estarías disponible? ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? ¿Por qué no? ¡Voy a por los vasos! ¡Y yo por los cacahuetes! Llaman a la puerta. ¿Esperamos a alguien? No. ¿Quién podrá ser a esta hora? ¿Vamos a cenar? La gente es tan maleducada. ¡Oh! ¡No pueden estar tranquilos ni 5 minutos, ni siquiera durante el fin de semana! Voy a ver quién es. No estoy para nadie. ¿Y si es un amigo? ¿Le dices que nuestro cerezo de Japón está floreciendo y que vuelva cuando haya cerezas? Para sentir bien el suelo, para sentir bien las tablas del escenario, el entrenamiento del actor, yo pienso que se debe hacer descalzo. Descalzo y partiendo siempre del cuerpo. Del cuerpo y la voz, y después viene la palabra. Y no como, ¿cómo queremos interpretar esto? No, sino ¿qué queremos contar? Y ¿cómo lo vamos a contar? Partiendo siempre de del cuerpo y de la voz, que es lo que el actor tiene que tener entrenado. Y de ahí vienen los pies sucios, porque tenemos que trabajar descalzo. Al principio es curioso, porque la gente tiene mucho prejuicio. Yo, ¿cómo me voy a quedar descalza con los dedos estos que tengo deformados? No, lo típico. Pero después se agradece. Y ellos mismos lo notan en el cuerpo. Uy, qué bien me siento andar descalza por el espacio. Estoy destrozada. Anoche salí de marcha, y aunque pudiera parecer algo muy divertido, se convierte en toda una odisea. Para empezar, llegas a la discoteca de siempre, con los amigos de siempre, para encontrarte con lo de siempre. ¡Hasta la música es la de siempre! Entre la gente que ves, hay de todo un poco. Está el típico que se dedica a buscar las monedas que se te caen por la noche, el que se ha tragado la última película de Travolta y la de fama, e intenta por todos los medios imitarla. Y peor aún, el espécimen que se sienta en los sofás, más aburrido que la repetición de médico de familia, y que cuando lo mira,
pone una cara de diversión total. Así que visto lo visto, te acercas a la barra a ver si el camarero tiene algo interesante y ligas mejor. Porque es patético como ligan los hombres en los bares. Para empezar, se te acercan diciendo, oye, perdona, perdona. ¿Perdona por qué? ¿Qué se les pasa por la cabeza que ya te están diciendo perdón? Tenemos de todo, ¿eh? El divorciado que te dice, estoy muy solo, mi mujer me ha dejado. ¡Lo que te faltaba a ti! ¿Qué pasa? ¿Que tienes cara de ONG? Y de pronto, te giras y ves un tío alto, guapo, cacha, que te clava su mirada y te sonríe. Y tú le sonríes, y te guiña un ojo, y tú le sonríes, y se acerca hasta aquí. ¿Perdona? ¿Sí? ¿Me presentas a tu amiga? ¡Genial! ¡La no se va! ¡Genial! Quizá es que no me quieres. ¡Te quiero! ¿Cómo lo sabes? No lo sé, lo siento, lo noto. ¿Cómo puedes estar seguro de que lo que notas es que me quieres y no otra cosa? Te quiero porque eres diferente de todas las mujeres que he conocido en mi vida. Te quiero como nunca he querido a nadie, como nunca podré querer. Te quiero más que a mí mismo, porque daría la vida. Permitiría que jugasen con mis ojos como si fuesen canicas, que me tirasen aún más de salto humano. Te quiero, quiero cada pliegue de tu cuerpo, me basta mirarme en tus ojos para ser feliz. En sus pupilas me veo yo, pequeñito. ¿Lo dices de verdad? ¿O si supieses que me quieres de veras? Que te puedo creer, que no te engañas sin saberlo y por lo tanto me engañas a mí. ¿De verdad me quieres? Sí, te quiero como nadie ha sido capaz de querer nunca. Te querría aunque me despreciaras. Aunque no quisieras ni verte. Te querría en silencio, a escondidas. Te esperaría a la salida del trabajo tan solo para verte de lejos. ¿Cómo puedes dudarme que te quiero? ¿Cómo quieres que lo dude? ¿Qué prueba real tengo de que me quieres? Sí, tú dices que me quieres, pero son palabras. Las palabras son convenciones. Yo sé que a ti te quiero mucho, pero ¿cómo puedo tener la certeza de que tú me quieres a mí? Mirándome a los ojos, ¿no eres capaz de ver en ellos que te quiero de verdad? ¡Mírame a los ojos! ¿Crees que podrían engañarte? ¡Me decepcionas! ¿Te decepciono? No será mucho lo que me quieres si te decepcionas por tan poco. Y todavía me preguntas por qué dudo de tu amor. Te quiero, ¿me oyes? ¡Te quiero! ¡Oh, te quiero, te quiero! ¡Qué fácil es decir te quiero! ¡Dígame! Hola, soy yo. ¡Te he dicho que no me llames más a casa! Te digo dicho que me llames al despacho. ¿Puedes hablar? ¡No! ¡Ya te imaginarás! ¿Dónde está ella? En el dormitorio. ¿Pero te oye? No, pero podría volver en cualquier momento. Perdóname, lo siento, pero es que necesitaba llamarte ahora. No podía esperar hasta mañana en el trabajo. ¿Por qué? Creo que ha llegado el momento de tomar una decisión. ¿Decisión? ¿No te imaginas? No tengo tiempo para jugar a las adivinanzas. Tengo que elegir entre tú y él. No quieres dejarla, ¿verdad? Ya hemos hablado antes de este tema. Al final, ¿qué decisión has tomado? He decidido dejar de verte, pero no entiendes que no quiero, no quiero dejar de verte. ¡María! Calla, prefiero que no digas nada. Hombre, la verdad que yo te aconsejaría un vehículo de bajo consumo, claro. Vehículo de bajo consumo y que te ofrezca un alto rendimiento. Claro que sí. En el mercado hay muchos modelos y muchas marcas. En esto no puedo ayudarte, pero quizá... ¡Ah! Ese no está mal. Olvídalo. Ese consume demasiado. ¿Qué? Sobre todo si tienes que hacer tantos kilómetros. No puedes hablar, ¿verdad? No, claro. ¿La tienes cerca? Sí. Tú con tu mujer enfrente y yo sin saber qué hacer. ¡Cuatro puertas! ¡Claro, eso es! ¡Para ti un vehículo de cuatro puertas! Tú hablando de coches y yo sin saber si colgar o no. Un momento, por favor. Dile a Luisa, te ha dicho Ana, que el pastel le quedó estupendo. Gracias. ¿Pero con quién cree que hablas? En fin, ya nos veremos. ¿Con quién cree que hablas?
¿Quieres que cuelgue? Dime si mañana nos veremos. ¡Claro! Mañana volveremos a vernos en el sitio de siempre y a la misma hora de siempre. Que la vida es un teatro, que te levantas por la mañana y que es un presente continuo. Que hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, hay que reír, hay que llorar, pero no hay que estancarse. Y el teatro lo que pretende también muchas veces, lo que queremos nosotros conseguir con el pueblo en Nerja, es que se acerque la gente un poquito más al teatro, porque hay muchos tipos de teatro, muchas maneras de crear, y es interesante que se conozca, ¿no? Porque es que tristemente no arde el puro, no arde el puro aquí en el pueblo con el teatro. ¿Verdad? Hombre, yo hablo de cada vez que ven a nosotros, pues claro, pues vienen a vernos porque son los familiares de los alumnos. Pero, por ejemplo, cuando es otra compañía profesional, da igual que seamos aficionados que profesional, habemos 15 en el teatro o 10 y eso es una pena. Es una pena. Porque igual que está el teatro, está el cine. Está el deporte, está todo, pero es que el teatro no. Y es una pena, porque yo creo que en el momento que lo conozcan, le va a salir esa chispi, esa cosilla de, mira qué perita.